Estas imágenes muestran el estado en que quedó la casona que por tanto tiempo albergó la alcaldía y otras oficinas de la municipalidad de Quilpué luego de registrarse un incendio en octubre de 2019. Fueron casi 3 años de recuperación y hoy el inmueble reabrió sus puertas convertido en el Centro Cultural Daniel de la Vega, en homenaje a esta antigua casona que alguna vez perteneció a la familia de este poeta, novelista, cuentista, dramaturgo y periodista quilpueíno. Muy felices porque esta casona es una casona histórica que tiene mucha memoria y mucha vida del propio Quilpué. Acá vivió la familia de Daniel de la Vega y eso también es un hecho muy desconocido por las personas. Y la familia de Daniel de la Vega, ¿cierto?, dona esta casona para el edificio consistorial antiguo. Y hoy día renace de las cenizas literalmente, ¿cierto?, para convertirse en un espacio cultural, un espacio de encuentro para la comunidad, un espacio que va seguramente a albergar futuros artistas de renombre internacional y nacional. El llamado de la alcaldesa es precisamente que junto con la comunidad levantemos el programa de este centro cultural. Obviamente habrá líneas, directrices programáticas para que todas las artes, todas las expresiones de nuestra comuna puedan albergarse acá. Sin embargo, el llamado que hacemos como municipalidad es que la propia comunidad venga, concurra y en conjunto levantemos un programa muy bueno. La jornada de inauguración de este nuevo centro cultural se transformó en una verdadera fiesta comunitaria con la presentación de importantes artistas locales y nacionales, en que los asistentes pudieron comprobar el aporte que significará para el desarrollo de la cultura en Quilpué y la región. Reencuentro desde todos los puntos de vista, así que feliz, muy agradecida por la invitación. Felicito a la alcaldesa, al equipo del municipio que han puesto tanto amor, tanta dedicación y tanta prioridad a una iniciativa como esta. Así que vamos a estar apoyando en todo lo que podamos como Seremía para que este lugar, que es una joya en Quilpué, pueda también irradiar su trabajo al resto de la región. La gente quiere esto, participación, quiere espacio donde pueda desarrollar su disciplina artística, ya sea fotografía, escultura, etc. Así que me parece excelente que hayan hecho esto aquí, este espacio, pues, que lo hayan rescatado para la cultura. El Centro Cultural Daniel de la Vega estará abierto al público de forma gratuita, de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 17:30 horas, y se espera que prontamente pueda funcionar también durante los fines de semana.